Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a Cristian y a Gaby, que han estado en esta organización de este evento, de esta suerte como de acontecimiento de poder pensar lo que es la grupalidad, el juego y sus potencializaciones, efectos. Y cuando de alguna manera Cristian estuvimos hablando, bueno, yo al principio le dije, bueno, algo de sobre psicoterapia, de grupo, bla, bla, bla. Estoy totalmente desubicado. Entonces dije, mira, vamos a hablar un poco de dos cosas que para mí fueron importantes en mi formación y en mi trabajo y que de alguna manera estuve tratando de transmitir desde la primera vez que yo tuve un encuentro muy fuerte con un psicólogo, era con Enrique Pillón Rivière. Y fue allá en el año 74, en el hospicio de la Mercedes, el Borda, el Hospital Borda, de Buenos Aires. Yo era un muchacho como ustedes, tenía 21 años ahí, estaba viviendo en Buenos Aires porque había ido al exilio. Me había ido al exilio porque era un estudiante de la FEO, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, y justo vino a la dictadura en el 73. El asunto es que por una serie de vueltas termino ahí invitado por una serie de gentes que había conocido y me dijeron, mirá, hay un loco que se llama Moffat, Alfredo, que está haciendo unos trabajos ahí con los psicóticos del Hospital del Borda, ¿por qué no te venís? Además está el viejo Enrique Pillón Rivière. Y yo, mi ignorancia era supina en aquel tiempo, ¿no? Recién llegado, ¿y quién es Pillón Rivière? El capo de psicoanálisis, de la psicología social, de la psiquiatría, el fundador de la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, escribió 200 millones de libros. ¿Viste? Bueno, entonces yo llego, voy con un amigo, me acuerdo, y de pronto lo que veo en el patio, en un patio con una cosa redonda, se llamaba La Peña, un cartel enorme, decía La Peña, Carlos Gardel, ¿no? Entonces había un sebo, ¿no?, un árbol que ahora ya no está, porque después cuando fui invitado para supervisar los equipos allá, 20 años después, 30 años después, digamos, el árbol había desaparecido. Pero lo que yo me encuentro es un señor medio pelado, veterano, sentado hablando con alguien, pero la geografía era rarísima, porque el tipo estaba sentado y atrás había 20 monos con lápiz, con cuadernos, atrás, anotando todo lo que estaban hablando de estas personas. No sé si se entiende, ¿no? O sea, había 20 personas atrás, el viejo adelante y hablando con una persona, y 20 están tomando nota de todos lados. ¿Y esto? acercate y tratá de escuchar y aprender. ¿Se entiende, no? O sea, entonces, yo no escuchaba, escuchaba un pomo, ¿viste? Porque estaba como a 4 metros y yo veía que el viejo y el otro, no entendíamos nada. Y visto cómo es. Entonces me voy para otro lado, que había otro grupo de gente, ¿viste? Y ahí me encuentro con Alfredo y le digo, che, ¿y esto cómo es? Ubicate, pibe, ubicate. Ese fue mi primer encuentro con la clínica. Una clínica absolutamente otra clínica, ¿no? Una cosa. Yo nunca había visto una cosa así. Siempre la imagen que teníamos de un psicólogo, de un psicoanalista, de un psiquiatra, era una persona hablando con otra, o una mesa en el medio, o de pronto el famoso diván acostado. O sea, pero era una cosa absolutamente como pasiva, no de interacción de esta manera, ¿no? Y después lo que llamó la atención es que había muchísimos juegos. Desde juegos mentales de azar, se llamaban mesas con juegos mentales, había juegos de ajedrez, había juegos de pelota, había juegos de lana, la famosa lana que se armaba en el entrecruzamiento, si no todos al hilo rojo, el hilo rojo, el hilo rojo, no el camino rojo. El hilo rojo. El camino rojo es otra historia. ¿Se entiende? O sea,
el hilo rojo, el hilo azul, etcétera. Entonces se armaban verdaderas marañas, ¿viste? Y era una risa tras otra. Entonces ahí me di cuenta, esto es otra cosa. Y efectivamente era otra cosa. Era un juego comunitario. Como el que recién armamos ahora, ¿no? De divertirnos, jugarnos un rato, desestructurar nuestro lugar, nuestro espacio, y tener una percepción diferente de los otros, y también una autopercepción distinta, en donde se mezcla esta cosa del sentir, el actuar y el pensar, que es lo que siempre definió Enrique y John Rivière, como el non plus ultra de la relación que el sujeto debe tener consigo mismo. O sea, esta cosa que tiene que haber una cierta situación de, diríamos, de fluidez entre las emociones, las pasiones y la acción. Pero además, dentro de la acción, la cognición, el desarrollo del pensamiento. O sea, es como una unidad. Y esta es la unidad que de alguna manera reclamamos todo lo que trabajamos en salud mental y lo que hacemos clínica, es ver que parte de las neurosis o los trastornos de la personalidad o los estados psicóticos o las estructuras psicóticas, etcétera, ¿no? Los trastornos mayores, depresión, etcétera, tienen que ver con que esto, estas tres cosas que no son tres cosas distintas, sino que es un fluir de elementos que están conjugados, no estén divorciados entre sí, sino que estén articulados entre sí. Y esto es algo que de alguna manera se intenta desarrollar a través de determinadas prácticas y ejercicios. Entonces, esto que parece tan de perogrullo es muy difícil de ejercerlo en los sistemas alienantes del propio sistema capitalista que nos rodea. Porque nos convoca a la separación, a la partición, a la fragmentación, a la disociación. Y es cierto que en esta articulación de las emociones, los saberes, las acciones, los pensares, tienen un nivel de conjugación que a veces generan efectos de placer o enormes efectos de dolor. Y cuando se produce el dolor ahí, se tiende a fragmentar estos efectos y a separarlos y a escindirlos, o sea, es lo que hace el sistema psíquico nuestro. Que después Freud lo denominó yo, super yo, etc., ¿no? Ideal de yo ideal, etc. El psicoanálisis hizo todo una Weltanschauung, una construcción muy fuerte en relación a este tema. Que algunas cosas se pudieron como corroborar desde el punto de vista del cognitivismo y otras no tanto, son apenas algunas hipótesis como para desarrollarlas. Pero hoy cuando yo quería hablarles un poco de los juegos es porque hay un historiador holandés que se llama Johan Huizinga, que es uno de los más maravillosos escritores, además, un tipo brillante, que escribió allá un libro por el año 1929, ¿no?, que se llama Homo Ludens, en donde él define que el hombre no es el Homo sapiens, ese es el sujeto de Descartes, ¿no?, de cartesiano, de la razón, ¿no?, del imperio de la razón. Y él define que el hombre es el Homo ludens, porque es el hombre que es capaz de jugar. Pero juega, el hombre juega de una manera distinta a cómo juegan los mamíferos. Porque uno de los esfuerzos que permanentemente hemos estado haciendo nosotros es diferenciarnos de los otros seres del planeta. Siempre queremos diferenciarnos de los animales, sin reconocer nuestra animalidad que nos habita, y muy poderosa, por cierto. Siempre queremos distanciarnos de aquello que consideramos como salvaje, feo, o raro, o instintivo, o impulsivo, cuando en realidad el comportamiento en general de un tigre o de un elefante o de un búfalo de la pradera africana, digamos, no tiene nada
nada de salvaje, es un estilo de vida, es una forma de vida. Y nosotros podemos decir, pero lo que hace el tigre, lo que hace el león es horrible, bla, 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 los monos, cómo se organizan, bla, bla. Pero nosotros nos fuimos armando de una cosa que obviamente tiene que ver con la producción de nuestra primera herramienta. Nuestra primera herramienta antropológica, ¿saben cuál es? Es una pregunta de examen. Acá les está hablando el Herr Professor. ¿Saben cuál es? El cuchillo. Y justamente es una herramienta que tiene una cualidad, que es el separar. Porque es eso. Todo lo demás son herramientas asimiladas, digamos, a los usos que podían hacer los primates, nuestros primos hermanos. Porque solamente una cadena de 3 cromosomas nos diferencian de nuestro querido chimpancé y el gorila, que son los tipos más cercanos nuestros. 3 cadenitas pequeñas de cromosomas, nada más. Es la minucia de la diferencia. La minucia de esta diferencia es que el hombre juega mucho más y tiene una capacidad de juego que es diametralmente potenciada, porque hay una zona del juego que no es reglada bajo una hipercodificación, como lo es los juegos que hacen los monos, los juegos que hacen los elefantes o los otros mamíferos en el sistema de apareamiento o de entrenamiento de lucha y sobrevivencia. Porque ustedes, cuando ven cachorros jugando de perros que se muerden, etcétera, es todo un entrenamiento de sobrevivencia, es un juego, no se mata. Es más, hay pocos elementos de los mamíferos entre sí que sean asesinos. Son muy pocos los casos. En general son diferenciaciones de trastornos muy raros, pero en general no son asesinos. Matan para comer y para vivir. Pero entre su especie, lo que hacen es desalojarse mutuamente y no se asesinan. No sé si me explico. Tienen una hipercodificación de los sistemas de emisión de mensajes en donde dicen, está bien, me ganaste, me doy media vuelta, cola entre las patas, o la posición, viste, de arriba, mostrando el cuello, lo típico, lo que hacen los lobos, lo que hacen los tigres, cuando ahí entran en combate algunos machos entre sí. Esto es hipercodificado. En cambio, el juego humano, de lo que va a decir Ludens, de lo que va a decir el psicoanálisis, ¿no?, a través de las teorías de Winnicott, etcétera, etcétera, como objetos transicionales que permiten el desarrollo y el crecimiento del pensamiento. El juego va a permitir formas de simbolización creciente, y el juego en el hombre se transforma en una parte esencial de la consistencia, en donde se unen esta emoción, esta acción física y este pensar en fracciones de segundo. Y vamos a decir que se van a ir hiperespecializando, pero los juegos sociales y los juegos en los que nosotros hacemos son sistemas de juego que pueden estar reglados o sistemas de juego social que no están lo suficientemente reglados. El derecho jurídico, sea civil y penal, es un sistema de reglamentación de los contratos y de los juegos sociales establecidos entre nosotros. Por cultura, por producción de cultura y por transmisión transgenealógica y por normativas, construyen esto. Pero también hay zonas que el Estado jurídico no las puede albergar. Entonces tiene que sentar jurisprudencia, porque en nuestros juegos sociales vamos creando cosas de lo nuevo. Y este es el punto inicial. No solamente Jean Piaget, hace muchos años, décadas atrás, había establecido que el juego en el niño es la capacidad de procesos de simbolización creciente y procesos de maduración, y determinado tipo de juegos, ya sea reglados o no reglados, creativos, etc., van a ir incrementando esta potencia y van a ir desarrollando el aparato cognitivo. Esto Gaby lo sabe mejor que yo y lo va a aclarar mucho más. Pero este punto de tradición de trabajo del año 1936 a la fecha, avance brutal del 50 y de Eric Kandel y todos los demás que vienen a posteriori, nos vamos a ir percatando de que hay una zona de juego
que es absolutamente creativa y que ese nivel de creación es lo que nos conforma como procesos de producción de novedad y también como reconocimiento propio personal. Este reconocimiento lo hacemos con otros. Aún así, juguemos al solitario, jugamos contra otro de un sistema de reglas. Siempre tenemos la interlocución de otros reales, concretos, como ahora, o de otros que no están presentes, pero que nos establecen una cierta conformación de reglas en el sentido de que en el tablero de la relación social nosotros podemos producir algo del orden de la creatividad. Y el juego es una creatividad. Pero es una creatividad en donde la racionalidad, el tormento, la pasión, el dolor y el deseo se establece. Entonces, primera definición, el juego es la exclamación y es la capacidad de desarrollo del deseo. El deseo se cristaliza, la pasión se cristaliza y se desarrolla en el deseo y en el juego es su máxima exponencia. Cuando le preguntaron a Jason Pollock, un gran pintor abstracto, que uno dice, pero eso está raro, los cuadros de Pollock son, no traje nada, pero son como manchas. Pero el tema de Pollock es que dice, no, ahí hay una expresión. De lo que se trata no es un figurativo, sino es un arte abstracto. Es una expresión de sensaciones. Y ustedes cuando se paran frente a una pintura de Pollock, uno queda como anonadado. ¿Se entiende esto? O sea, tipo emite una sensación absolutamente visceral. Y lo logra a pesar de que Pollock ya murió hace unas cuantas décadas. Lo mismo me pasó en una vuelta en el Museo Sofía de Madrid. Veníamos con mi mujer mirando a Miró. Yo a Miró, es como ese cuadro infantil, ¿viste? Que tiene como una forma media extraña. Y vos venías mirando, te ibas como divirtiendo, te ibas llegando, Miró, te ibas, mira qué lindo, mira qué agradable. Y nosotros dimos la vuelta así, estaba Paul Klee, ¡ah, mira qué lindo! ¿Viste? Cuando te vas contagiando de la pintura, ¿no? Te vas contagiando de. Y de pronto, bueno, se acaba el coso y hay un corredor, entonces el corredor es una pendiente para arriba, entonces empezamos a subir con una mujer en la pendiente y de pronto en el fondo allá hay un cuadro. Y es un cuadro, es un autorretrato de Francis Bacon. ¿Viste? Que vos quedás como, ¿y esto? Quedás como, te detenés. O sea, no podés, te quedás como, no podés seguir. Y vos sabés que la gente le pasa ese hijo, esto es muy fuerte. Porque el retrato es la imagen de un tipo en una cama, agarrándose del estómago. Y toda la pintura desarrolla una potencia y un color tan abrumador que vos decís, a este hombre le está pasando algo grave. ¿Se entiende esto? O sea, y como si te das cuenta que el hombre está sufriendo, que el tipo le está pasando algo. Bueno, después cuando yo dije, pa, pero es un Bacon. Y después entramos en la zona de los Bacon y salí como angustiado. ¿Se entiende? Porque el hombre nos quiere conectar con otra parte de nuestra realidad. Esta capacidad de expresión, el Bacon decía, la producción tiene que ver con que en la pintura se desarrolla un accidente que luego el pintor lo va profundizando. Y eso es lo que él hacía. Él concebía toda pintura como una forma de accidente. Y es más, después leyendo a Gombrich, un gran crítico de arte, cuando Gombrich habla de las pinturas rupestres, dice que ahí está contenido todo el arte del mundo. En Altamira está contenido todo el arte del mundo. Porque están todos los planos, y están todos los abstractos, y están todos los figurativos. Y que en realidad lo que hay que mirarlo, dice Gombrich, es a la luz, no de una luz de un farol que es constante. Hay que mirarlo
a la luz de la llama, porque la llama se mueve. Y ustedes saben que cuando ustedes prenden una fogata y se ve la cueva de Altamira, todas las figuras están en movimiento. No sé si se entiende esto. Esto es muy fuerte. Un tipo hace milenios haya graficado el movimiento cinematográfico casi, ¿viste? De figuras que con una luz son estáticas. Y este es el punto clave. ¿Cómo nos paramos para mirar? Y este es el tema del juego. El juego de los grupos, que es un aprendizaje constante, es cómo uno se para para mirar al otro. ¿Qué visión yo tengo del otro? Pero no solamente es la visión en cuanto a la mirada como pulsión escópica, sino es esta cosa de desarmar y armar al otro de otra manera, desde la percepción. Inclusive cuando achico mi distancia de seguridad, de confortable, que siempre es la distancia del brazo. O sea, esto es algo que, digamos, los que hacen combate en artes marciales, y sobre todo los samuráis, ¿no?, lo tenían muy preciso y muy claro. Hay dos zonas. Una zona es el alcance de mi brazo, ¿no? Entonces es una zona en donde a partir de allí, de aquí para acá, puede pasar desde algo amoroso a algo terrible. ¿Se entiende? Porque entra en una zona de seguridad. Y a partir de la doble distancia de mi brazo hacia el otro lado, es la capacidad de alcance inmediato que tengo. No mediato, inmediato. O sea que con un simple movimiento yo alcancé. Quiere decir que si mi brazo mide más o menos 80 centímetros, yo tengo un área de influencia y de acción en inmediato, en menos de una fracción de un segundo, tengo casi 2 metros. ¿Se entiende esto? En donde puedo agarrar, someter, amar o golpear. Y esto es cuando uno se acerca al otro y cuando reduce la distancia, uno siente la presencia energética del otro. Sobre todo cuando estamos sentados así, vos sentís algo al lado del otro, si es que querés sentirlo. Ahora, estamos tan domesticados que estamos anestesiados. Este es el tema de la clave de por qué lo que tiene que ver en la clínica psicopatológica y en lo que hacemos los terapeutas que trabajamos con grupos o con técnicas de acción psicodramáticas, gestálticas, bioenergéticas, vegetoterapia, etc. Digamos, toda esta tecnología y esta parafernalia de juego que podemos inventar, crear, subir, bajar, robar, etc., sacar de varios libros de todos los lugares posibles, el armado de talleres y de escenas, lo que se llama sociodrama, etc., tiene que ver con esta potencia creadora que los grupos generan en sí, en el momento en que logran entender de que en esa distancia que tengo con el otro, estoy seguro. Y cuando me siento seguro, aún así el otro me funcione como un contrincante reglado, como lo es en un partido de fútbol, yo me siento seguro. En un partido de básquetbol, uno se siente seguro. No sé si me explico. Se siente amenazado por el equipo contrario, pero está seguro porque hay una seguridad, hay un acuerdo. Ahora, cuando hacemos clínica y nos estamos conociendo, ponemos en funcionamiento nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras angustias, volcamos eso, nuestro desconocimiento sobre el otro y nuestros temores, y los escenificamos con el otro. Entonces, nuestros juegos verbales o de acción que podamos promover a través de un coordinador o a través de propuestas que hagamos, nos va a ir revelando la existencia de lo tal como somos en la acción misma y cómo reaccionamos en la acción misma. Esto es una ley que Moreno, el
gran fundador del psicodrama y de la psicoterapia grupal, dijo, esta es la regla de la espontaneidad. Lo que uno busca en un grupo es el acto de la espontaneidad. Y en el acto de la espontaneidad, en esa acción de espontaneidad donde a posteriori los sujetos pueden entender que crearon algo diferente, que se creó una situación distinta y que por tanto somos distintos porque ya empezamos a relacionarnos de una manera distinta, ahí vamos a producir un efecto que Félix Guattari, en el trabajo con las comunidades terapéuticas, con el paciente psicótico, en el Borda, allá en el norte de Francia, lo llamó transversalidad. Y esto es lo que permite pasar de la acción a una acción espontánea, a la producción de algo nuevo y al pensamiento y la acción de ese algo nuevo y producir otra cosa nueva y producir esa novedad es lo que provoca un estado, a nuestro entender, de sanidad mental. Y es acá cuando Félix Guattari, fundador del esquizoanálisis a posteriori, va a denominar la existencia social de la capacidad de grupos sujetos y grupos objetos. Y grupo sujeto es el grupo, aquel que tiene un máximo orden de transversalidad, porque en el campo de la transversalidad lo que se juega es que el grupo se abroqueló alrededor de una capacidad deseante productiva, entonces va a producir un objeto que va a ser consumido por los demás, por el propio grupo y por sus adyacencias, va a generar un efecto. Es como un golpe, va a producir una dimensión de sonido que lo van a registrar los de más allá. ¿Se entiende esto? Y eso es el ejemplo más claro que yo encuentro para definir lo que es un grupo sujeto en transversalidad. Y digo, el nombre, The Beatles, Elvis Presley, Miles Davis. Miles Davis, o nuestro querido y hoy premio Nobel, Bob Dylan. Estos tipos son nombres, son grupos, son personas que articularon un agrupamiento comunitario y producieron una estética diferenciada. Y he nombrado a los fundamentales, a los ejes fundacionales del rock and pop, pero del rock and pop, porque después tenemos tradiciones desde Miles Davis hasta Louis Armstrong, ¿no? Y, por qué no decirlo, hasta los gospels del siglo XIX, de los africanos. ¿Se entiende esto? Entonces, de alguna manera, digo los negros, africanos, norteamericanos, ¿no? Porque en el fondo todos somos negros, porque somos todos nacidos en África. En este punto, lo que uno observa cuando un grupo tiene una potencia de producción monumental, es lo que decía Paul McCartney. Nos juntábamos con John y nos quedábamos 6, 7, 8, 9 horas y producíamos 30 canciones. 30 canciones en 8 horas. Y después teníamos que filtrar y recortar y pegar. Porque producían tanta melodía, tenían un clinch todos locos, era una cosa insoportable. Al grado tal de que el otro quedaba enmudecido, George Harrison venía a ver qué partitura me traen, porque yo soy una persona normal, él escribió como 60 canciones creo que tenía George Harrison. Pero estos monos eran unos bestias. Entonces, en ese nivel, y lo mismo Miles Davis, en un momento Miles Davis de su vida, Miles Davis es el más grande trompetista después de Louis Armstrong y Dizzy Gillespie, ¿no? Y es el fundador del bebop y del rock fusion jazz, ¿no? O sea, es un monstruo el tipo. Hay una película bellísima ahora, que la pueden conseguir, no sé cómo, pero bájenla, robenla en internet, ¿no? Se llama Miles, ¿no? Miles, ¿no? Miles, como millas. Y Miles era un tipo absolutamente despegado, un loco salado. Entonces decía, porque usted es un hombre del jazz. Y el loco decía, porque él hablaba todo eso, I am not a jazz, and this is music. Esto es música. Esto no es jazz, esto es música. Entonces,
Este tipo durante 5 años de pronto tuvo un quiebre y agarró la trompeta, ¡plum!, la guardó. Y todo el mundo estaba desesperado, ¿qué le pasa al hombre? Y estaba deprimido. Y el loco decía, estoy deprimido, lo único que quiero es fumar. Pues claro, el loco le había dado la heroína duro y parejo. Y la heroína casi funde el jazz, ¿no? Lo hizo mierda, ¿no? Ni hablemos del pobre Charlie Parker, ¿no? Entonces estos monos se estaban dando tan duro y parejo como fue lo que le pasó a Hendrix, que terminó quemado, ¿no? A Janis Joplin, etcétera, etcétera, como en la parte del rock, ¿no? ¿Entendés? Y este loco, ¿viste? Estaba tan pasado que, bueno, en un momento Eric Clapton le dice, bueno, te tenés que internar. Porque a mí me internaron y me funcionó, ¿no? Y lo mismo, George Harrison lo llevó a Eric Clapton a internarlo, ¿verdad? Plum, internarlo. Después de salir de internar, lo metió en Bangladesh, en el concierto de Bangladesh, y dijo, bueno, ahora te pones a tocar. Y luego fue así, obedeciendo, ¿viste? Entonces, lo único que hacía era fumar cigarros como el loco durante el concierto. Y vos ves el documental de concierto, el tipo está fumando cigarros, tocando, fumando cigarros, ¿no? Porque claro, estaba en esa cosa saliendo de la abstinencia de reina. Posteriormente, el tipo empieza a componer las mejores canciones. Y a Miles le pasó algo parecido. Miles estaba con la heroína, le sacaron la heroína, el loco dijo, voy a hacer un tratamiento, que todo lo otro. Se encerró, estuvo como loco, pegándose contra las paredes. Y después empezó a salir y lo único que hizo era fumar joint, ¿no? Y se hacían unos charutos grandes como lo que hacía el otro, el famoso de reggae, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando? El Lord Marihuana, ¿no? Entonces, el loco se dedicó a fumar y el loco hasta fumaba dentro del concierto. O sea, el concierto de Japón, el documental, el loco hace así, saca un pozo así, un charuto, ¿viste? Plum, y sigue tocando la trompeta, ¿viste? Eso, y larga el humo por la trompeta. Una normal, un sonido, por decir. Pero el tipo cambió una droga por otra. Entonces entró en una zona de juego creativo y bueno, es ahí cuando sale después de estar 5 años como track, 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 haciendo clic, clic. Hola, hola. Sale y se pone a tocar una música que es impresionante, que uno lo escucha en un disco de Amanda o Tutu, te quedas como alucinado. Eso es transversalidad. ¿Qué es transversalidad en el juego político? Los jacobinos, franceses, Robespierre, los de mierda. Los locos cubanos que se fueron a la sierra, ¿viste? Unos rifles de mierda ahí, empezaron a tener unos tiros. Eso es un grupo de alta transversalidad. Los bolcheviques, ni hablar. Los bolcheviques de la primera etapa. No están, no los muchachos que después se agarran de los aparatos, son máquinas enormes, pesadas. No, los muchachos que hacen revoluciones. Mao Zedong y su grupo del Partido Comunista Chino, ¿no? En la larga marcha del año 1948, del 45 al 48, ¿no? La marcha espectacular. Ni que hablar, esos son los momentos, la Guerra Civil Española, son los momentos de ebullición, momentos que habla algo diferente. El movimiento de liberación Tupamaro, no soy pro Tupa ni mucho menos, ¿no? Al revés, siempre lo critiqué, pero el movimiento de liberación de Tupamaro tuvo algo que ver en esto. O sea, generó un efecto intenso, de una intensidad que, bueno, miren en qué terminamos. El otro parece un rockstar. ¿Vieron el documental de ahora, no? Llenó el estadio, ¿viste? Y el viejo dice que la boludez es bárbara, ¿viste? Todo el mundo que... ¿Viste? Bueno, en eso estamos. Pero lo que sí es intenso es que en determinados periodos históricos hay un grupo de gente que realmente se zafa, se le zafa la chaveta. Creo que quizás uno de los grupos más importantes por los efectos que ocasionó a posteriori es el grupo de los muchachos de George Washington, porque esos estaban mal de la cabeza. Esa gente había leído a Voltaire, a los revolucionarios franceses, y dieron vuelta la cabeza. Armaron con Andrew Jackson, militar de esos pesados, armaron un sistema que es el sistema que nos gobierna la República Moderna, la rearmó Jackson. No la armaron los franceses, la armaron antes ellos. Después, los locos fueron a Francia, mandaron de embajador a este demente que también fumaba marihuana, ¿no? Y que firmó la constitución, ¿no? Este que es el dólar número 2 se llama
Thomas Jefferson, y es un fenómeno, hay que leer las cartas de Jefferson, ¿no?, para darse cuenta lo que la mentalidad de ese grupo entre Franklin, que era otro demente científico y además apoyaba a Tom Bono, el George Washington, Bull, Davis, Jackson y este Jefferson, eran todos anormales, ¿viste? Ahora ni escriben una constitución que una de las frases, que es la única constitución del planeta que lo dice, porque ninguna otra lo dice, dice lo siguiente: el derecho de los ciudadanos de la federación es el de ser feliz. Punto. ¿Se entiende esto? Seguro estaban pirados. Absolutamente pirados para escribir una cosa así. ¿Se entiende? O sea, es como el derecho de ser feliz. Y esto no es el derecho a alimentarte, educación, vivir, que es toda la pedorrea que nos mandamos nosotros, 280 millones de artículos. No, no, era la primera, de ser feliz. Tenemos el derecho de ser feliz. Esto es muy fuerte, que un grupo de locos, ¿viste?, diga, y además le vamos a hacer el corte a estos imperios, al británico, porque nos jodieron con el tema del comercio del té y bla, 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 bla. Y agarran y se cortan por la zona. Y arman unas batallas brutales entre los ingleses contra los franceses. Primero contra los ingleses, después contra los franceses. Después se apoyaron con los piratas caribeños para reventar el resto de los ingleses que quedaban. Armaron cualquier cosa. Sin embargo, nosotros como comunidad debemos muchas cosas a toda esa gente. Desde Lenin, pasando por los anarquistas, pasando por George Washington. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay un caudal de capitalización simbólica que se va produciendo porque se producen agrupamientos demasiado particulares en las artes, en las ciencias y en la política y en la comunidad social, que van creando nuevas cosas. Y en el desarrollo nuestro, la transversalización, que es un tema que tiene que ver con esta expresión de deseo puesta en sistema de producción, es una definición genérica del concepto de transversalidad, después va a tener muchas vueltas con Deleuze sobre todo. Lo que sí vamos a producir son formas de acontecimientos, y como muy bien dice Foucault, son absolutamente discontinuos. Entonces son como piezas que se arman, que aparecen en un determinado punto, desaparecen, vuelven a reaparecer y se conforman de otra manera, y así sucesivamente. El acto de la cura, no solamente por la liberación de la palabra, como bien dijo Freud, es un aspecto, ¿no?, sino que no solamente es el acto de la liberación de la palabra, porque encontré la palabra que me abrió un aspecto de mi mente, sino porque también encuentro una acción en donde abro un aspecto de mi mente, y juntamente con la palabra y con la acción físico-corporal, yo encuentro, plasmo un deseo, arma una consistencia, y esa consistencia se va a manifestar en un sistema energético, pasional, que si somos lo suficientemente intensos con nosotros mismos, vamos a tener que armar una propia cartografía de nosotros mismos. Por cartografía llamo a esta situación de poder entender cuáles son los niveles cartográficos de mi potencia física, de mis dificultades físicas, de mis inhibiciones, de mis potencialidades intelectuales, de mis limitaciones, y por qué no decirlo también, de las propias mentiras que me he generado en mi vida para creerme algo de lo cual los otros a veces me dicen: no lo eres, eres otra cosa. Por eso necesitamos el intercambio y la relación con el otro y con los otros, y necesitamos construir esa comunidad que nos permita, de alguna manera, reflejarnos como en múltiples espejos deformados que nos devuelven los otros, para adquirir, ir procesando diferentes gestalts personales y de los otros también,
Es como redescubrir y redescubrirnos. Ya a todos nos pasa. Naturalmente, en esta sociedad monogámica, nos pasa que cuando vos te enamoraste de alguien y te ennovias y decís, ay, qué maravilloso es el principio, y el efecto del enamoramiento es algo que dura un rato. Freud, Dixit. Pero no solamente porque Freud, Dixit, es porque la experiencia clínica es esa. Y después te vas dando cuenta de la situación en la que estás metido. Después te vas dando cuenta de la realidad del otro. Y de la realidad tuya con el otro. Y después te vas dando cuenta y te vas desayunando de... Pero no era así. ¡Qué sorpresa que tengo! ¿Entendés? O de pronto yo no reaccionaba nunca así. Ahora estoy haciendo esto con ella. ¿Y por qué? Y viceversa, ¿no? ¿Y este tipo? ¿Qué le está pasando? ¿Está cambiando? ¡Claro que está cambiando! No, se está revelando y está cambiando. No solamente se revela como otro distinto. ¡Opa! Me estoy acostando con varios. No solamente eso, sino que, ¡opa! También me revelo yo en otra acción distinta, ¿no? Y descubro cosas de mí. Y también me inhibo o me potencia. Y esto lo tengo que hacer con otro. El ser humano no se concibe aislado en una caverna. Los casos patológicos, cuando vamos a patología extrema, nos encontramos con eso. Y cuando vamos a patología extrema, una buena esquizofrenia simple, de la buena, lo rascas y si quiere abrir tu mente, lo que tiene adentro es un enorme teatro habitado de gentes. Las tiene adentro. La esquizofrenia tiene esa capacidad de absorción del sistema, por eso Deleuze y Guattari hablaban de la esquizofrenia del capitalismo. La esquizofrenia tiene que ver con esa potencia del sujeto de poder absorber todo el planeta, tanto la maldad como la fuerza, como la negatividad, como lo brillante. Entonces, cuando de pronto un esquizofrénico nos abre un poquito su cabeza, nos está invitando a un universo que, ojo, es como pañar el cable, ¿viste? Metes las 40 al mismo tiempo y vas viendo las imágenes y dices, esto está monje, esto es un trip. Cierro esto diciendo, cuando atendí una familia que para mí fue un aprendizaje bárbaro, a lo cual los quiero y los adoro, hace muchos años, esto ya hace 36 años, yo atendí una familia con un paranoico con delirio estructurado, de esos monos que son una maravilla. Este hombre, cuando yo lo agarré a atender, tenía más o menos unos 32 años. Y lo atendí durante 4 años seguidos en familia, en una comunidad terapéutica allá en México. Y la cosa era así, un tipo brillante. Había ganado una medalla de oro entregada por el presidente de la República, presidente de la República de México, le dio una medalla de oro porque era el matemático más brillante joven que había, 17 años, ¿no? Casi estaba terminando una carrera de ingeniería, hasta que de pronto, con el hermano menor, decidieron fumarse unas, ¿no? Y de pronto entrar con, viste, peyote, hongo, piripipi, viste, la heavy, ¿no? La que tiene México, ¿no? Entonces empezó a darle y el loco de pronto hizo ¡up! Desapareció y se armó un delirio monumental. El delirio de él era co-correspondiente en una escala planetaria al dilema familiar que existía. Era exacto, era un espejo, pero lo que pasa es que estaba dado vuelta todo. Y él dialogaba con Jimmy Carter, que era el presidente de aquella época, ¿no? Dialogaba con la reina Isabel, dialogaba con Brezhnev, que era el primer ministro soviético, y que él era un jeque árabe, que además tenía una computadora en la mano, y así hace. Estoy hablando del año 1982, ¿eh? Mirá que solamente esto existe en Star Trek, con el Dr. Spock y el Capitán James Kirk.
lléveme. Yo quiero desaparecer ahora, sí. Enterprise, me voy. Este hombre, maravilloso, digamos, cuando compartía con nosotros sus estados mentales, que dialogaba con toda esta gente, ¿no? Y hablaba de las voces que escuchaba, porque me llaman, que esto, con otro, y controlo la computadora que tiene todos los códigos de acceso a las armas nucleares, fin del mundo, etcétera, etcétera. Todo eso tenía un paralelo brutal con lo que parecía en la familia. Una familia muy violenta, siete hermanos, una situación muy complicada, en donde jugaban a tribunales, juicios, defensas. El padre era un loco de la guerra, tipo con un trastorno severo, omnipresente, omnipotente, ¿no? Que todos sus hijos tenían que ser estudiantes, porque él era un profesor universitario impecable, todos sus hijos tenían que ser brillantes. Y este era el más brillante de todos, es el que se quebró. Y uno de ellos dice, lo que pasa es que fulano, no quiero decir el nombre, lo que pasa es que fulano se tomó esa virundela y no bajó. Todavía sigue allá. Está de viaje. ¿Y saben qué? Y es cierto, el hombre está viajando. Pero viajando porque se tragó el planeta. Y esto es parte de lo que ocurre a veces. No hay un filtro y absorbemos. Lo mismo ocurre, yo les contaba a los muchachos, cuando uno ve grandes maestros del arte marcial que apenas con un ligero movimiento de hombro pueden desplazar a 6 o 7 personas perfectamente. O que empujan a alguien y lo sacan 3 metros volando. Y eso, bueno, eso se llama un sistema de acomodación sinérgica que produce en un solo punto un nivel de impacto tan brutal que uno dice, lo que pasa es que está muy entrenado, ¿no? Puede ser un gordito feliz y que te hace así y te sacó por la ventana. ¿Se entiende esto? Esto es algo que está en estado de potencia en nosotros, lo mismo que la expresión corporal, la danza, el arte, la investigación científica y nuestras formas de percibir y de conformarnos como somos nosotros. El problema que tenemos es que hay que evitar siempre nuestro nivel de confort. Nuestro nivel, tenemos que sentirnos incómodos. Si nos sentimos incómodos es porque de alguna manera estamos vivos y queremos transformar esta incomodidad en otra cosa. Y espero que ustedes, cuando terminen la carrera, se sigan sintiendo incómodos para seguir transformando algo de lo que tiene que ver con ustedes y con nosotros. Nada más.